Gairebé tots els que heu vingut ens coneixereu probablement força les dues persones convidades aquesta tarda, Heather Loving i Natalie Bookchin. Com sabeu, aquesta és la primera activitat que fem en el marc d'una exposició, que aquesta tarda a les 7 inaugurem a les sales de baix de la Virreina, i que l'exposició està bàsicament adreçada a la producció dels darrers 10 anys, la producció audiovisual dels darrers 10 anys de l'artista Natalie Bookchin. Bé, la idea avui és una mica intentar buscar espais de confluència entre dues persones que es coneixen des dels anys 90, és a dir, tots dos d'alguna manera des de la teoria cultural i Natalie des de la pràctica artística, han generat vides i carreres i treballs paral·lels al que ha estat tota l'evolució d'internet fins a pràcticament el 95, que és quan comença a ser accessible, fins a l'actualitat. I una mica aquest és l'objectiu, intentar que a través de les seves dues trajectòries i sobretot tinguent en compte molt present els diferents treballs que la Natalie ha desenvolupat i que presentem aquí a l'exposició, poder explorar, identificar, disseccionar, més aviat diria, els diferents fenòmens, condicions i gramàtiques, fins i tot diria també, que ha anat marcant la vida d'internet fins ara. Heather Loving és una persona que va estar des dels inicis de NetTime, que és una de les llistes de correus que van sorgir en aquella època, en els 90, i que ja presentava una mirada crítica sobre internet i les condicions de control i vigilància sobre la ciutadania. I d'alguna manera NetTime va ser un punt molt important per molta gent que tenia ganes d'entendre de quina manera les tecnologies podien ser utilitzades, qui les estava utilitzant, qui les podia utilitzar, quines les formes alternatives d'aquests usos. I aleshores, a poc a poc, també ell va anar fent tota una trajectòria. A principis cap al 2006 van crear també unes conferències internacionals que es diuen Video Vortex i que estaven adreçades també a explorar tot el que és la vida dels vídeos online. Més enllà de plataformes de vídeo, d'accés de vídeo online com Vimeo, o YouTube, cal recordar que YouTube comença l'any 2005, Video Vortex des d'aleshores fins ara també ha anat organitzant diferents conferències sobre aquests aspectes. Finalment, podeu trobar bastants llibres accessibles, aquí a Espanya se n'han publicat un parell i ara està a punt de publicar també en castellà el Terri Llibre, que es presenta a Mèxic d'aquí poc temps. Director del Network Cultures Institute, la pàgina web us la recomano moltíssim, que hi entreu i que descobriu les diferents perspectives que porten explorant des de fa una dècada ben llarga. Natalie, no cal fer gaires presentacions, vull ser molt breu. Bàsicament, també des dels anys 90 porta treballant en l'àmbit del netactivisme i ha anat desenvolupant diferents mitjans, diferents formats, en aquest sentit, fins que actualment, des de l'any 2006 aproximadament, està utilitzant més l'àmbit audiovisual. El seu treball bàsicament s'identifica perquè utilitza material de vídeo que ella troba a internet i, com veureu en l'exposició, es tracta d'alguna manera de fer un treball d'edició i de muntatge molt acurat, molt virtuós, com diu ella, que d'alguna manera ens permet entrar, explorar, veure quines són les paradoxes que hi ha darrere de l'ús dels vídeos i de les condicions i de la mateixa internet com un instrument de comunicació amb el món, bàsicament. Ho deixo aquí. La idea és que s'estableixi un diàleg entre tots dos, uns 45 minuts aproximadament, i que després obrim un debat amb tots vosaltres. Si algú té alguna qüestió mentre hi ha el diàleg, també no dubteu en demanar-ho. D'acord? Moltes gràcies. Good afternoon. Sí, buenas tardes. Yo me llamo Heather Loving y yo voy a entrar en un diálogo con Natalie Bookchin.
Y después bajamos para la inauguración de la exposición. Vamos a establecer un diálogo de unos 45 minutos y después quedará tiempo para contestar vuestras preguntas o tener un debate general. Por tanto, por favor, que se sienten libres a unirse con nuestra conversación. Muy bien, Natalie, en primer lugar te quiero felicitar por la exposición aquí. Quisiera empezar con un concepto, una noción. Michel Foucault escribió sobre esto y sabemos que si te interesa la cultura católica, y esto es la idea de la confesión, la autoconfesión. Si yo pienso en su obra, a menudo yo veo a gente delante de un dispositivo, anteriormente pues a lo mejor era una cámara, hoy en día es un smartphone, y crean un ambiente muy íntimo, dicen cosas reales de sí misma esta gente. ¿Puedes comentar esto? ¿Cuál es el estado del arte de ahora, de hoy en día, en cuanto a la confesión, la autoconfesión en la edad del Internet, en la edad de la tecnología? Porque esto es algo que he estudiado durante tanto tiempo y en tanto detalle. Bueno, una pregunta fabulosa y lo puedo contestar de dos formas. Una forma tiene que ver con la forma en la que se utiliza la confesión en el trabajo que tenemos abajo, las obras de abajo, que empieza con unas obras históricas de hace 10 años y llega hasta el presente. Muchos de los vídeos que están montados en la exposición son del año 2008-2009, por tanto, en los días muy tempranos de la autoconfesión en Internet y compartir esa confesión. Pero no hay nada nuevo en tener vídeos en primera persona. Lo que sí fue nuevo era poder presentarse uno mismo a uno mismo en una pantalla, en un ordenador y compartirlo con potencialmente, al menos en la mente, pensar que estás compartiendo estas imágenes con un número ilimitado de personas. Y lo que yo creo que se utilizó al inicio, o al menos lo que estaba diciendo, era hablando de una falta de un espacio público donde la gente puede comunicar y compartir, en un espacio que no es un espacio corporativo y no es un espacio privado, que había para mí un sentido de que la gente aprovechaba de esta forma expresiva para rellenar de una forma imperfecta una ausencia de comunidad, una ausencia de gente con quien hablar, una ausencia de espacio público. Finalmente falla porque la gran parte de estos vídeos en primera persona no se ven, nadie les escucha, solamente lo escucha un ordenador que los come, procesa los datos y aliena aún más a la gente con estos algoritmos. Esto es un aspecto donde yo creo que la confesión hoy en día tiene menos que ver con mi obra y tiene más que ver con el movimiento activista que empezó en Estados Unidos y ahora que es global, que es un movimiento yo también, Me Too. Cuando, a ver, nosotros la última vez que nos vimos fue en Roma en julio, en mayo, uf. Nos vimos, había un evento organizado por HERT conjuntamente con organizaciones de Roma y era sobre la cultura del selfie. Y creo que fue entonces que empezó y yo estaba hablando con una persona, no nombrado, no voy a decir su nombre, pero un italiano que decía, este movimiento Me Too, los americanos os encanta confesar las cosas. Realmente lo estaba haciendo menos como una cosa muy trivial y evidentemente para mí era el inicio.
inicio y creo que para mucha más gente que yo era el inicio de un movimiento activista muy importante que aprovechaba de esta confesión de primera persona como una forma de realmente hacer visible y ayudar a desmontar un poder, y si volvemos a Foucault, un poder que estaba incrustado en el sistema. Aquí es donde creo que se halla la confesión hoy en día. No creo que existe de la misma forma a través de estos vídeos, pero hay tanta preocupación de la privacidad y a la vez hay tanta disposición de la gente de hablar de temas muy delicados, muy íntimos, que veremos en la exposición de abajo, temas muy personales sobre condiciones médicas, sobre la pobreza. Realmente no es algo que uno suele compartir, pero en Internet existe esta cultura de compartir y esta disposición de crear, digamos, una esfera pública. Aunque sea muy delicado, se utiliza plataformas corporativas, por tanto, tiene muchos aspectos problemáticos, pero sin embargo, hay esa voluntad colectiva que parece que tú estás recogiendo y llevando a un nivel más alto. A ver, creo que la obra habla de dos aspectos de esto. Por un lado, todos evidentemente tenemos una preocupación por la falta de privacidad y quién se beneficia de esta pérdida de la privacidad es las corporaciones que se enriquecen a través de nuestros datos y nos obliga a participar si queremos formar parte del mundo moderno. Lo podemos negar todo, pero entonces tenemos que sufrir las consecuencias con el capital cultural, etc. Por otro lado, mi obra pues mira las formas que la visibilidad también se puede equivalar hacer equivalente al poder. Por tanto, si no se habla de la pobreza, no existe. El Internet crea clases que son visibles y clases que son invisibles. Gente que no se ve, los algoritmos no los sacan hacia arriba. Por tanto, en el caso de una de las obras que tenemos abajo, en vez de recoger material de Internet, creé mi archivo personal que tiene aspecto de haber venido de Internet, pero hice la producción yo, que hablaba de la producción de lo visible y lo invisible. Y la otra obra a la que refieres, que a lo mejor lo podemos mostrar porque es una pieza breve, sí, tenemos unos fragmentos, vamos a pasarlos ahora para que tengáis una idea de qué estamos hablando. Pero esta otra obra, cuando la gente habla de las medicaciones psicotrópicas que están tomando, una cosa es que puede chocar mucho porque la salud mental, la enfermedad mental, era una cosa que se consideraba muy privado, que no se hablaba de esto. Y para que la gente hable de ello, nos hace cuestionar por qué es privado, por qué se ve como una cosa del que no se debe hablar. Por tanto, hay un positivo también. Empieza a cuestionar las fronteras entre la propiedad, ¿no? Así que voy a mostrar ahora un fragmento breve. ¿Podemos bajar un poco las luces durante un minuto, por favor? Without further ado, I'm going to introduce you to my medications. I'm on Depakote 500 milligrams. I'm on Seroquel 50 milligrams once before bedtime. I'm taking Chiodon, Risperdal, Celexa, 40 milligrams of Prozac, and half a milligram of Xanax at night. I'm in the process of switching medication from lithium to carbamazepine, Brivaroll to duloxetine, and Citalopram to Prostique. And now I only take Ritalin, Adderall, and Abilify, Bisphar, Duloxetine, Lexapro, Paxil, Norazepam, and Clonopin. And I'm feeling much better.
A ver, ¿nos puede decir algo sobre cómo hallaste estos vídeos? Porque parece como son del 2009, 2010, sí. Por tanto, ¿los hallaste en blogs o cómo encontraste? ¿Utilizaste buscadores o qué? A ver, esta pieza formaba parte de un cuerpo de trabajo más grande que se llama Testamento, que lo tenemos abajo y se completó en el 2009. Por tanto, la mayor parte de los videos los reuní en el 2008. Por tanto, era el inicio del videoblog de los diarios de vídeo. Era como el punto más álgido, no sé si de los días tempranos o finales de vlogging, de los diarios de vídeo que la gente creaba. Y digo esto porque, bueno, la gente sigue creando este tipo de forma hoy en día, pero hoy en día son mucho más pulidos porque Google finalmente calculó cómo se podía monetizar, dinerizar a YouTube. Por tanto, la gente hoy en día intenta ganar dinero con sus videos. Así que yo fui buscando, hice el trabajo en colaboración y interviniendo con los buscadores de Google, lo que Jenkins llamaba la cultura participativa. Me acuerdo del web 2.0, que era muy diferente, mucho más democrático, mucho más igualdad en la distribución. Retrospectivamente, a ver, sería mucho más difícil hallar este tipo de vídeos de baja tecnología, no pulidos, porque los buscadores los mantienen hacia abajo, los quieren, porque cuanto más se participa la gente, más información tienen los algoritmos para formarse, hacerse más listos. Quieren esta información, pero la información no es útil para hacer visible, porque no va a llamar muchos usuarios. Cuando yo recogí este material, a lo mejor dos personas habían visto el vídeo, la persona que la había colgado y yo. Por tanto, para mí, sobre todo en este, hay una especie de tristeza en cuanto a la intensidad de la gente que busca tan desesperadamente con quién hablar y el aislamiento de cada uno en su marco propio. Bueno, es increíble retrospectivamente que haya podido encontrarlos. Vamos a ver el siguiente video. A ver, como ya has mencionado, bueno, lo voy a pasar, luego lo comentamos. What does the general public need to know about living with limited resources? The general public. That has a big question, yeah. I'm gonna pass on that one. Okay. It's like you come to a fork in the road when you're poor and you're living in poverty. And it's like, it feels like you're backed in the corner when you don't have any money. You don't have money. To like get buying your hygiene stuff, necessities, to wash your clothes, to go to laundry. You don't have no soap, shampoo. You don't have money for toothbrush, toothpaste, and all those different things, and all that other stuff. I'm getting paid minimum wage. Like, we can't even afford to keep a roof over our head. And then what do you do? Sí, esto un par de años más tarde, esta obra, y esto no proviene de YouTube. Asististe a esta gente a grabarlo, pero no en un estudio, parece que estén en casa. ¿Me puedes comentar cómo has producido este video? Sí, en esta obra es diferente a todas las otras obras porque, como ha dicho Hert, en vez de crear archivos de vídeos de primera persona de Internet, hice la producción de este vídeo. Tardé un año en California entrevistando, trabajando con la gente en San Francisco y en Los Ángeles, en el norte y el sur de California, trabajando con esta gente para hacer
about their experiences of diarios living in poverty, de video cuando hablaban de sus experiencias de vivir con pobreza, lo que a ellos les parecía que la gente que no lo conocía tenía que saber y cuáles eran sus concepciones malas de la pobreza. Así que entrevisté a cada uno durante más o menos una hora y produje unos 100 vídeos, 100 horas, y de esto hice una película donde intenté hacer visible este archivo enorme, animarlo y aportar un sentido de su enormidad, creando una mezcla de solos, de duetos y de coros. ¿Estabas en la sala cuando lo grabaste? Sí, estaba en la sala. En primer lugar, quería hacer como una experiencia de vlog y no estar en la sala, pero la gente quería que fuera ahí. Es una sensación muy diferente, ya que es lo que a todo el mundo les gustaría, tener alguien a quien les escucha. Y si a alguien se le está escuchando, hay una relación muy diferente. Por tanto, aunque he utilizado la el formato de un vlog en línea que quería hacer para dirigirme a la forma en la que debería circular estas imágenes por las redes, pero que no lo hacían. ¿Y cómo has creado este entorno muy silencioso, muy íntimo en la sala? Bueno, me estabas preguntando si lo hacíamos en los hogares de la gente. La gente a quien entrevisté no tenían hogar, pero el fondo no es tan importante. No, sí, el fondo sí que es importante, porque lo que no quería hacer era reproducir lo que en Estados Unidos llamamos pornografía de pobreza. A ver, si puedes imaginar en la cabeza qué te parece después de ver tantas imágenes de cómo una persona que vive en una pobreza profunda reproducimos un estereotipo. La gente sin techo, sí, pero esto no es una identidad. Hay mucha gente que entra y sale del estado de estar sin techo cuando tienen o no tienen dinero. No quiere reproducir este concepto de los sin techos. Quería que fuera gente a quien se les escuchaba, se les tomaba en serio. Y creo que este acto de escucharles creía una respuesta increíble de la gente. La gente realmente estuvo muy abierto en cuanto a comunicar sus experiencias, porque a tanta gente con quien hablé estaban acostumbrados a ser invisibles y era una forma de que fueran visibles. Así que estaba cogiendo la promesa del Internet, la democracia que mencionas, y utilizar esta democracia de una forma estratégica. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver. El número tres. A ver, ¿qué más tengo? Tengo. So today, I enter a new phase in my life. I went into work. Like any other day. And my clock in card is missing. And so my manager comes up to me. One of our directors called me into an office. My bosses called me into the office and said, Can I talk to you? And I wasn't sure what was going on. I was expecting something bad to happen. And basically one of the larger people in the company and someone from human resources was there. And next thing you know, the hiring manager walked in. And he started off with, well, this is a part of the job I really don't like. And I'm like, Jesse, what the fuck? What's going on? Tell me I'm unemployed. You firing me? Fired, it's like, no. He says, yes, we've got to. And they were like, the route's not making enough money. We're really I said, no. Sorry. When does it start? You're a really great worker, but unfortunately, the business has not been good. The guys have been sitting around the shop. Just sit around. In large numbers. People that were walking by to come over, and then they finally, the owner cut everybody's hours down to like nothing. And myself and a lot of other between people. Between my center and the other center, a good and thousand city, or so people. My entire department 600 was people were laid off. Which is not a good thing. Due to financial reasons. The economy and sales that I work so at is shutting down. The company's going out of business. Decided to close. Liquidate. My position at work. My
position became redundant. No more. My son needs got rid of the position. I got downsized. I've been removed from my duties. Suspended, whatever, fired, whatever word you want to use. They're outsourcing my job. I have been working at that place for 9 years. 10 years. 2 years. And 8 months. 15 years. 8 years. 3 years. 25 years. 3.5 years. Since I was 16, December of 06. And it was just like, wow. As you can imagine, this came as a total shock. I'm in shock. As I've been there 3 months, I've always worked hard, always given to society, always worked, you know, really, really hard. You feel betrayed. The way I conducted myself. I feel betrayed. How I dealt with people, etc. It was very shocking. I didn't realize it was coming. Some people were aware of it kind of happening. I just didn't expect it coming at all. Be so sudden. So, some good news. Good news is I'll get a chance to now work on my work on my skills to pursue what I really want. And right now, you know, I actually feel kind of liberated. I think it's positive. I feel pretty positive. I feel pretty good about my situation. I was kind of excited to get the hell out of there. I'm actually kind of looking forward to having a little time. Oh, my hands to make more time to laze around the house, to do clean, some stuff around the house. Read, I think I haven't had enough time to be reckless. Spend with get my yard Cindy cleaned up and my shop. Maybe I'll go on vacation. Make some YouTube videos. I might as well make some maybe videos. I'll do video blogs. I think I'm going to volunteer. I don't know. We'll see. I don't know. I guess we'll see. Muy bien, lo paro aquí. Sí, te recuerda evidentemente la situación también aquí en Europa, 2009, 10, 11, cuando centenares de miles de personas se les despidieron, perdieron su trabajo. Es bastante evidente, están hablando con su webcam. Sigue ante la época antes del smartphone. Por tanto, están hablando con su ordenador y tú has podido encontrar estos pequeños videos y unirlos. Creo que es una obra muy potente porque nos aporta pues voces que está la gente que está sola, pues las une. Es una sinfonía muy potente. What do you wanna... ¿Qué quieres añadir, Natalie, a esto? A ver, la obra se acabó en el 2009, que fue un año antes de que después de empezar, perdón, la crisis económica. Por tanto, se dirigía directamente a este tema. Lo que para mí era interesante de esta obra era que la historia se cuenta de la misma forma. Creo que es una cosa muy americana sentir el lado optimista. A ver, al final se están reproduciendo este tipo, a ver, están reproduciendo el modelo existente. No hay nada político en lo que hacen solos, pero en unirlo todo, en visualizar la repetición de esto, sugiere un tipo de potencial político inminente que no existe. Es lo que estaba buscando. Era como mostrar, a ver, la forma en la que nos reproducimos contándonos todo esto. Bueno, no pasará nada, saldré, buscaré otro trabajo, pero seguramente seré un empleo precario, sin seguro, seguridad social, no es una buena situación. Ganando menos, sí, ganando menos, porque en aquel entonces, debido a Internet, los trabajos cada vez se hacían más precarios y a la gente se les estaba quitando cada vez más las capacidades, las habilidades. Y esto ha seguido, así que todo el trabajo que hago, aunque se dirige a temas diferentes, se está hablando a las condiciones que nuestra cultura de Internet ha ayudado a producir, es decir, este aumento de desigualdad, este aumento de la polarización política y la polarización económica también. A ver, has mencionado en charlas anteriores, en tus textos también, que lo que haces aquí es recreas o creas como un coro griego, ¿no? Gente
que está, se halla sola en una situación de aislamiento, se expresa algo, pero no tienen herramientas para poderse unir con otros. Por tanto, esto es, digamos, una condición neoliberal muy dura. Una vez que el Internet nos prometía dar herramientas para unirnos. De alguna forma la gente se une, pero es en tu video. ¿Cómo ves esto, Natalie? También hay un aspecto trágico a esto, tengo que decirlo. A ver, por un lado, yo diría que la obra sale, a ver, a pesar de su contemporaneidad, que se trata del Internet, de utilizar vídeo, sale de una tradición a una historia, algo que Walter Benjamin articuló cuando habló de cómo la fotografía, en hacer visible las condiciones materiales de la vida de uno, cómo esto en algún sentido ayuda a politizar o hacer que la gente sea más consciente de su propia condición. Y yo creo que parte de lo que he conseguido con esta obra es intentar hacer visible las condiciones de vida bajo el neoliberalismo dentro de un mundo algorítmico, una sociedad algorítmica, una condición algorítmica en una cultura de Internet. Así que si ves un vídeo de estos, solo es una persona de la calle que está hablando de sus problemas. Y, bueno, se puede ignorar fácilmente, se puede pensar, esto es algo que está por debajo nuestro, es algo en alguien que confiesa en Internet, pero verlo reproducido vez tras vez tras vez y verlo con los vínculos subjetivos, esta colectividad inminente, yo creo que se puede producir de esta forma un lugar entre medio de una tragedia y una posibilidad. Nos permite ver una posibilidad. Hay gran placer en ver a otra gente que reproduce las actividades o pensamientos de un individuo. Por esto nos gusta ver a la gente bailar en secuencia. Es una forma de conectar. Y por tanto, yo creo que mi obra siempre muestra dos caras. Se ve por un lado, sí, hay un aspecto melancólico aquí porque existe la solución tecnológica y lo vemos. Hay una multitud de personas que están expresando su desesperación económica real, pero no parece haber una resolución política, digamos. Existe una solución técnica para unirnos, pero no existe una resolución política. Esto no te haría muy feliz, ¿no? No, y a ver, yo no creo que mi obra da respuestas. Mi obra más bien pone preguntas y, por tanto, no lo llamaría una obra activista porque no creo que sea directo en este sentido, sino es como político, no sé, es muy similar. A ver, se me ha hecho preguntas y esperemos que tengáis tiempo para ver la película abajo. Dura 45 minutos y lo veremos esta tarde. Está proyectando continuamente, de forma continua. Y en la película tuvimos una entrevista antes, tuvimos una conversación. Y esta es la entrevista cuando yo hablé con gente que se estaba hundido en la pobreza y les pregunté qué han de hacer los políticos, y no hablé con activistas sino cualquier que estaba dispuesto a hablar conmigo. Así que yo visité refugios para los sin techos, cocinas sociales, centros de empleo, y presenté mi proyecto al que quisiera y intenté incorporar todo esto en mis resultados. Por tanto, la gente no aportaba soluciones. Y no sé si
No sé, a ver, no quería hablar con expertos, sino quería o escuchar, ver lo que la gente normal diría de sus propias vidas. Y hay gentes, hay cosas que realmente revelan mucho, pero también hay ausencia de solución. Y a veces dejar abierto este espacio puede también operar como una cosa importante para activar un público, para que también forme parte en vez de simplemente ser consumidores. Y yo no tengo una respuesta. ¿Tienes otro? Sí. A ver, creo que en mi carpeta secreta tengo algo porque no la había pasado aquí. O a lo mejor no, vamos a ver. Ah, sí, muy bien, tengo esto. I have the feeling that this could have turned out differently had things not progressed the way that they had. But before we jump to conclusions, we need to make sure we have all the facts. Go straight to the facts. Regarding the situation, you know, here are the facts. It's April 27th, 2011. And you can make your own decision. And this just happened. I'm about to talk about it right now. Let's just look at the facts. Ahora ha salido en público y todo el mundo lo puede ver. ¿Esto es el título de la obra? Sí. Y se trata de las tensiones raciales y los discursos chocantes en el en Estados Unidos. Es un tema, sí, sí, que simplemente persiste, ¿verdad? Y esto pues capta un episodio muy específico, ¿no? Era dentro del mandato de Obama. ¿Cuándo has recogido esta información? A ver, esta obra lo completé inicialmente en el 2012 y era una obra que empecé a trabajar en el 2009, que fue un año después de elegir como presidente a Obama, y había como una intersección de las cosas que sucedían. Por un lado, tenemos el aumento de los medios sociales, y otra era que con la elección de Obama inicialmente había la esperanza de que las relaciones raciales en Estados Unidos se iba a mejorar, indicaba una nueva era. Pero en vez de esto, lo que sucedió era que era el inicio de un periodo muy vocal de nacionalismo blanco que ha seguido aumentando, y la mezcla de este nacionalismo vocal que hablaba en voz muy alta, mezclado con el Internet, produjo un entorno tóxico increíble que ha culminado en la era de ahora, que podremos llamar en Estados Unidos tristemente la era de Trump. Y por tanto, cuando hice esta obra en el 2012, yo pensaba que inicialmente se trataba del escándalo de ser negro, gente que estaba haciendo diarios de vídeo donde describían, despotrificaban y estaban intentando repetir incidentes raciales con cuatro hombres africanos famosos. Y yo no menciono en absoluto los nombres de estos hombres, reproduje los escándalos, y se puede reconocer cuando escuchas a la gente, reconoces un escándalo y luego se une con otra cosa, se fusiona con otra cosa. Por tanto, no se trata de las personas en sí, sino cómo se habla de ellos y cómo se reproduce en Internet. Y esto es aún más relevante hoy en día, correcto, porque realmente no podemos hablar de esta obra sin hablar de los algoritmos de YouTube. Porque, bueno, Gert y yo hemos entrado en una correspondencia por Internet, por correo electrónico, y salió un artículo en el The Guardian inglés, y decía que un anterior empleado de Google dice que ha hecho un estudio y revela que los vídeos de YouTube
Estaba mirando cuáles son los que, cuando haces una búsqueda, cuál es el vídeo que sale primero, el vídeo recomendado. Y resulta que una cosa que sospechábamos, y esta obra habla de esto, la reproducción del escándalo, es que los algoritmos en sí prefieren vídeos que son divisivos, vídeos que son escandalosos, que reproducen la conspiración, porque atrae a la gente los quiere ver, y por tanto el resultado para YouTube es que necesita que la gente vea sus videos y quiere participación. Y si tienes un video escandaloso, que es racista, habla de conspiraciones, pues vas a responder, y entonces quieras ver la respuesta, leer los comentarios. Así que no es que Google, los algoritmos de Google sean racistas en sí, sino están intentando producir un resultado. Y cuando ves la obra abajo, verás que se trata de cómo la gente real se implica en el escándalo, y aunque están luchando contra el escándalo, intentan explicar lo que realmente sucedió, sigue repitiendo esta cacofonía caótica del escándalo. Por tanto, es una pieza dura a ver ahora, porque ahora nos hallamos en medio de todo esto. No sé cómo está la cosa en España, pero en Estados Unidos estamos hablando mucho de cómo la elección en sí fue se apoderó de la elección estos escándalos algorítmicos, y no hemos salido de esto en absoluto. ¿Tú crees que existe una relación directa entre esta gente de clase baja negra y esta crítica de YouTube? Para mí hay un vínculo directo. La gente se despierta a esto, y este ingeniero, este técnico de Google, evidentemente tiene el valor, a lo mejor se siente muy culpable, pero de hablar públicamente de esto, que es rara vez. Bueno, nunca hay solamente un lado, una perspectiva. El momento de YouTube y ocupar, todos han utilizado Internet, por tanto, todas las cosas tienen dos caras. Es inevitable. Vamos a ver algo más, un último video, o esto es todo. Bueno, vamos a ver una cosa más alegre, ¿vale? Acabaremos esta serie pues con un video alegre. Son dos clips pequeños, dos cortes pequeños. Os mostraré uno tras otro. ¿Se puede bajar un poco las luces, por favor? Thank you.
Bueno, podréis ver lo que queda abajo. Seguramente es el video que más se ha visto de los que has producido. Sí, seguramente, sí. A ver, ¿podemos subir las luces, por favor? Hay algo arcaico de esta pieza en sí. Evidentemente tiene la referencia a finales de los años 20, 30, la sincronicidad de bailar juntos, pero a la vez hay este deseo de bailar juntos en sincronía, ¿no? Pero en vez de esto, hay gente que está ahí fuera, están en sus propios dormitorios. A ver, también tiene esta suerte de contradicción, esta paradoja que mencioné antes, que estamos viendo a gente que baila juntos. A lo mejor la gente imagina que no se está bailando solo, que no están bailando solo, sino comparten la imagen con todo el mundo. Y también para mí, a ver, lo que hacen con sus gestos es que van empujando contra estas celdas donde se hallan. Se están rozando las manos con los bordes de la arquitectura, que yo enfatizo con el sonido, se escucha rozando las manos, por tanto es parte ficción, parte hecho. Pero quería que se representara este tipo de espacio que nos encierra a todo el mundo, lo que produce nuestro sistema económico del neoliberalismo. Nos hallamos todos solos produciendo mano de obra gratis muy a menudo. Y luego hay un aspecto de placer aquí también. Bien, vamos a acabar esta sección y pasamos a una cosa diferente que queríamos hablar aquí en Barcelona. Y esto se trata, pues, de un elemento mucho más retrospectivo, una cultura que, de que provenimos los dos, que es la cibercultura de los años 90 y el arte de los medios que se halla con el Internet de forma temprana, el arte temprana de Internet. Y mirando hacia atrás ahora, 20 años más tarde, existe un sentido fuerte que compartimos, pero mucha gente más también, que hemos dado la vuelta al círculo, ¿no? A ver, un capítulo que realmente hace poco que se ha cerrado, que ahora nos da acceso a poder ver los valores que existían en la época optimista utópica de mitades finales de los años 90. Y tú eres de esta época y esto, tu obra de alguna forma es el resultado de ello. Cuando tú miras retrospectivamente a aquellos días, ¿cómo los ves? Yo diría que tanto la obra mía como la obra de Herr sigue al lado o paralelamente a los cambios de Internet. Y hablando por mí, yo diría que mi obra ha intentado de formas diferentes a enfrentar y dirigirse a las condiciones cambiantes de Internet. Cuando yo empecé a trabajar en los días tempranos del Internet, cuando se hizo público el Internet, a ver, se inventó motor de búsqueda en el 93, Hert empezó, fundó NetTime, que era una crítica, un listado de crítica de la red, que era y es muy importante. La gente que escribía allí pensaba críticamente del Internet y era un foro para compartir ideas internacionalmente. A mí me interesó mucho el Internet y pasando de fotografía y trabajo de instalación, me interesó mucho Internet a mitades de los 90, porque yo vi
que existía un lugar donde los artistas no solamente podían presentar sus páginas web y promocionar su obra, sino utilizar el Internet como forma de distribución, utilizar material del Internet para crear algo, algo diferente a lo que estaban haciendo los tecnólogos, los utópicos. Yo pensaba, se necesita una voz crítica, creativa, que trabaja en contrasentido a algunas de estas ideas tan utópicas de los fundadores de Internet y también en contra de este dominio muy masculino, muy blanco. Sí, a ver, estaba resistiendo a los puntos de vista ciberlibertarios. Yo pensaba que se necesitaban voces críticas. No había mucha gente que estaba trabajando en Internet en aquel entonces. Y esto es como hablando de nuestras raíces. Uno de los proyectos en los que me impliqué a finales de los años 90 era un grupo que se llamaba Artie Mark, que luego se convirtió en el hombre, sí, el Yes Man, y hacía un trabajo activismo por Internet donde pues apropiábamos, por ejemplo, la página web de la Organización Mundial de Comercio y haríamos una parodia. Algunos de los miembros se invitó a la conferencia y hacía una intervención en la conferencia de la OMC introduciendo ideas alternativas. Hablo de esto ahora porque este tipo de parodia, esta falsificación, es lo que hace el extremo derecho ahora. Se han apropiado de esto. A ver, es lo de las noticias falsas, fake news. Creo que con la apropiación de estas herramientas, los artistas, los activistas, tenemos que reinventar continuamente nuestras herramientas. Siempre ha sido el caso. Yo no diría que somos de vanguardia, pero siempre ha sido el caso con la vanguardia, que la gente se apropia de sus herramientas y tienes que repensar su estrategia. ¿Tú qué opinas, Gert? A ver, hace un par de semanas John Bercalo murió. Era un literario. Él hacía las letras del grupo de Grateful Dead, pero en aquel entonces también él escribía esa declaración de independencia del espacio ciber, del ciberespacio, que era un intento de decir que los gobiernos no deberían interferir con el Internet. El Internet es un espacio autopoético increíble que va más allá de las fronteras nacionales y las identidades nacionales, como una estructura paralela única. Evidentemente no entró en los intereses corporativos que ya se hacían muy evidentes entonces, incluso cuando él escribió esta manifestación. Por tanto, él saltó este elemento y realmente solamente señalizó los gobiernos que él pensaba que iban a censurar el Internet. Sí, él es una persona clave, un líder de pensamiento del ciberutopianismo. Y a mí me parece que, a ver, no es, a ver, a mí me parece justo cuando él se muere esta visión de Internet también, aunque no es una visión que ha muerto, porque una de las cosas que él dice en su manifesto corto pero muy leído, él dice que el Internet es un espacio para mentes, no cuerpos. Por tanto, en Internet puedes salir de tu cuerpo y vivir en la vida de la mente, puramente. Y en aquel entonces, pues era algo, a ver, lo que era este cuerpo, quién era el dueño de este cuerpo, no era un tema que se cuestionaba.
That view is still pero pervasive este punto de in vista, Silicon Valley. Aún in fact, se the encuentra en a todo, vice president of Google Silicon Valley, un Ray vicepresidente de ingeniería him, de Google, Ray Kurzweil, you know, no sé si lo conocéis o no, pero él promete, como hacen muchos de los fundadores y los billonarios de Silicon Valley, se imagina un mundo sin la muerte, sin enfermedad, cuando se puede colgar nuestra mente en Internet y vivir sin cuerpo. Y está bien decirlo cuando tienes un cuerpo específico, pero para mucha gente que no se incluye en esta visión, la mente sí que está vinculado con el cuerpo. Por tanto, esas eran cosas que hoy en día nos parecen aún más importantes. Well, it's extreme, perdona, I mean, it's no he extremely oído lo que ha dicho Hertz. Es muy relevante cuando se va escribiendo algoritmos que repiten el sesgo. Sí, que seleccionan y luego excluyen a la gente con el sistema de crédito social que se ha hecho en la China, ¿no? Que precisamente empieza a hacer esto. Sí. A ver, existe un ejemplo de un sistema de imagen, un sistema de visión artificial que se conecta con la cara de un individuo y luego se les da un pasaporte a través de esto. Pero no funcionaba con una cara asiática porque se les ve con los ojos cerrados, porque el cuerpo que se imagina reproduce el cuerpo y la cara del programador. Por esto quiero decir que no existe un cuerpo neutral en el ciberespacio. Ciberespacio es una palabra antigua para Internet que se utilizó antiguamente. No sé si conocéis la palabra. Hay mucha gente que no entiende esta palabra. Era como una alucinación colectiva, era como una propuesta que venía de un escritor, William Gibson, un escritor de ciencia ficción, así que tenía todo esto. Bien, para cerrar esta conversación, quisiera alejarme de la historia y pasar a los Estados Unidos de hoy día, que a lo mejor desde Europa, cuando vemos Estados Unidos, oímos pues muchas historias muy oscuras, todo el tema de las armas, por ejemplo, la crisis de las armas. No hemos hablado de los opiáceos y los suicidios en Estados Unidos. Estas cifras increíbles de gente que se muere debido a todo esto, y evidentemente ya hemos mencionado las tensiones raciales, el movimiento Me Too, yo también, etcétera. Por tanto, ¿tú cómo ves? A ver, si quieres captar la estética de desesperación que ahora te has centrado en esto mucho, ¿en dónde nos encontramos ahora si sumamos todas estas historias recién? Yo creo que, bueno, parte es anecdótico y el Internet reproduce a crisis. Es como una máquina de narrativa. Sí, yo creo que sí. Sí, siempre ha habido crisis y tenemos una mierda de presidente en estos momentos, evidentemente, pero esto también pasa en Europa, el aumento de autoritarismo aquí, y sobre todo aquí en Cataluña también lo estás viendo. Parte existe y parte es como este tipo de crisis que realmente da grandes beneficios a las plataformas de Internet. Y es súper fácil quedarte abrumado cuando, como yo, estás leyendo las noticias continuamente en tu teléfono. Creo que tenemos que pensar en qué parte de esto realmente está reproduciendo la crisis para ganar beneficios y qué parte es la crisis real que existe. Y creo que aquí es parte del trabajo que tenemos que hacer los artistas y los escritores, intentar filtrar esto. Esto es un intento que haces, ¿no?, para intentar sacar estas historias de la pobreza, porque son voces que no se escuchan. Sí, porque yo creo que Internet sí produce
a class of visible una stories that are visible, clase de historias visibles y otras historias que desaparecen. Por tanto, pensando en cómo funciona esta manipulación y también pensando, a ver, que a lo mejor puedo acabar con una referencia fantástica de un artículo del artista Trevor Paglen. ¿Lo conocéis a Trevor Paglen vosotros? ¿Sí? Escribió una... habla de videovigilancia, ¿no? Y intenta visualizar, está buscando una estética para visualizar estos aparatos enormes de captura que existen. Sí, pero ahora ha estado trabajando con la inteligencia artificial y hizo un ensayo hace poco que se llama Imágenes Visuales. No sé si se ha traducido al español o no, pero en este ensayo habla de cómo nosotros, como gente que pensamos en imágenes, como artistas, historiadores del arte, gente visual de cultura, como durante mucho tiempo hemos llevado a cabo un análisis, una deconstrucción de la representación. Esto lo hacemos muy bien. Y él dice que ahora lo que necesitamos pues es tener un análisis y una crítica de las imágenes que no se ven. Y estas son las imágenes que se hacen, que los ve nada más ordenadores, que existen todo un mundo de imágenes. Tú cuelgas una imagen a Facebook y apagas tu teléfono y es acabado, pero el ordenador sigue procesándolo, está justo empezando a utilizarlo. Por tanto, el ordenador lo enviará a otros ordenadores, los leerá, verá los metadatos, y hay muchas otras cosas muy útiles para la policía, para los gobiernos, las corporaciones, que pueden hacer con esta imagen que tú has cargado simplemente como diversión. Y es como una llamada de una nueva forma de crítica representacional, que es una crítica de las imágenes que se están compartiendo los no humanos. Pero yo diría que tu trabajo también trata de esto, porque si me permite, yo asocio tu trabajo en gran parte con este término un poco ambivalente de cine de base de datos, que tiene este elemento invisible. Si cuando vamos a YouTube no vemos la base de datos, ¿no? Correcto, ¿no? Y tú has hecho varios intentos, entradas en este mundo, este dominio invisible, sí, reclamando la imagen del algoritmo y haciendo que sea visible a los humanos. Sí, correcto, justo. Por tanto, esto es una cultura visual muy nueva, muy interesante, creo yo. Y estoy de acuerdo con Paglen que esto es el nuevo desafío que existe, porque las imágenes que vemos son tal vez las imágenes más inocuas, y las imágenes que no vemos seguramente es donde se reside el poder. Sí, es como una nueva sociedad de vigilancia que se trata más bien con lo que no se ve que lo que se ve. Vamos a abrir un turno de palabra, por favor. A lo mejor podemos aumentar las luces y vamos a ver si alguien tiene una pregunta, un comentario. Entramos en el debate. ¿A quién podemos dar la palabra? ¿Existe un micro? ¿Un micro? Ah, está aquí. Vale, vale. Aquí lo tenemos. Muy bien. ¿Quién quiere romper el hielo? Aquí. Aquí lo tenemos. ¿Tienes traductor? My English is not good. Sorry. Me gustó que comenzaras con la confesión como una... pienso no solo una tecnología del cuerpo, sino una tecnología de gobierno, y la cuestión de la invisibilidad, ¿no? En la confesión tampoco vemos, o sea, no se ve en principio hacia dónde va la oralidad. Es una escucha, uno confiesa, una escucha, pero no ve el poder. Y pensaba que en estas nuevas tecnologías de gobierno, que son, todo el constructo de data
para no poner nombres de marcas, YouTube, Facebook, sino todo este constructo, pareciera más flexible que pudiéramos pensar formas de resistencia, porque pareciera más flexible, pero parece que en realidad es más rígido. Y quizá ahí me parece que lo muestra bastante tu trabajo, en la dificultad de encontrar formas colectivas de resistencia a estas tecnologías de gobierno, que además creo que en el común no se vislumbran como claras tecnologías de gobierno. A ver, intento yo y luego Gert. Puedes intentar contestarlo. A ver, las tecnologías salieron del gobierno, del militar, ¿no? Del mundo militar, de la Guerra Fría. Era un tiempo de una productividad tecnológica increíble. Y luego se traspasó a las empresas. Por tanto, las empresas realmente están delante en cuanto al tema de la inteligencia artificial y el aprendizaje y la visión de máquina hoy en día, aunque hay mucha colaboración entre el gobierno y el mundo corporativo. Cuando yo estaba hablando con la comisaria Montse Romaní sobre el espacio público y la pérdida de espacio público y cómo intento visualizar esto en mi obra, ella decía que debido a la crisis aquí en Cataluña ha habido una apropiación del espacio público. La gente realmente se ha unido y ha resistido en la calle. Por tanto, no creo que sea sin esperanza. Y aunque estés en la calle, sí, se está recogiendo tu imagen, pero aún existe la fuerza allí. Por tanto, creo que aún existen espacios de posibilidad. No sé si te he contestado o no. No sé si más bien estabas haciendo una afirmación más bien. Me preocupa que es difícil encontrar formas de resistir. Sí, entiendo que el ordenador trabaja pues con estas imágenes de la calle, pero el ordenador está funcionando, pero no podemos acceder colectivamente a los datos para interrumpir esta manipulación. Es más bien, no es una afirmación, es una preocupación. Sí, sí, estoy contigo. Estoy contigo con la preocupación. Nos debe preocupar, pero creo que la preocupación también existen muchas formas de entrarlo, según nuestra capacidad como escritor, como programador, como artista. No creo que haya una forma de entrada única, sino existen varias avenidas. Sí, sí, yo lo veo así también. Y uno de los desafíos importantes, al menos en mi obra, es superar la arquitectura dominante de los medios sociales, que de hecho no facilitan, no nos dan, digamos, herramientas para trabajar de forma conjunta. Y todo el entorno de Facebook, el mundo de Instagram, de una forma nos divide y reproduce, de hecho, ¿cómo se llama esto? Lo que nosotros en los años 90 llamábamos la soledad electrónica, esta cultura de la desesperación digital, que sí, estás en las redes sociales, pero sin embargo no sientes ningún derecho, no te apodera, sino existe un ambiente que se puede hacer muy rápidamente, muy feo. Y esto es la esfera social, ¿correcto? Que se podría hacer de una forma muy diferente. Trying just to
Intento pensar que no estamos solos, perdidos, pensando estas cosas. Yo sueño ahora que se está, bueno, de hecho lo estoy viendo, que hay mucha gente que va en esta dirección y muchas mujeres que están trabajando en esta dirección. Hablo de Kate Cranford o Katie O'Neill o esta joven Joy Gomamui que escribe de esta conciencia de que ella como persona negra, que hay estos algoritmos que no le reconocen la cara y si se pone una cara blanca, el algoritmo le reconoce. Así que esto lo hizo. Ella es diseñadora y ahora a mí me gusta mucho esto entre medio cuando una cosa para unos les parece arte, para otros les parece diseño, pero este mundo de medio, pero hay muchas cosas que están saliendo. Has hablado de este hombre de Google. Ahora él está revelando el mundo de los algoritmos y él habla de algo transparencia, hablando de cómo funcionan los algoritmos y también Practical Tech está trabajando mucho en hacer esta conciencia. Por tanto, yo realmente creo que y todos estos festivales que tenemos transmedia, cosas que tenemos aquí en Barcelona, la confluencia incluso de instituciones como CCCB está trabajando con esto, TAC de Liverpool, muchas organizaciones. Por tanto, yo creo que está por venir, ¿no? Y yo diría que existe como un movimiento que pide la responsabilidad algorítmico. Y tu obra es como fundamental, es como las cimentaciones de esto. Lo agradezco mucho, pero yo realmente tengo muchas esperanzas. Me siento muy positiva, súper positiva, porque creo que este movimiento está progresando. Otros medios como Republican también están trabajando con esto. No sé, creo que existe esperanza aún. Incluso en la Unión Europea hay muchos lobbies en contra, pero la gran parte pues tienen este tipo de esta gente que está haciendo estos ensayos en contra de Facebook, como Max Sens, de Europa contra Facebook, y él ganó en un juicio hace poco. A ver, mi deseo es que al menos Europa sea capaz de luchar un poco. Está por venir, ¿no? Bueno, Europa está luchando más que Estados Unidos. Luchando más contra Google, al menos. Yo creo que ahora, en los últimos 6-7 meses, la crítica de Silicon Valley ya se ha convertido en una cosa central. Silicon Valley, que se veía que no podía hacer nada malo. Cada día existe un nuevo escándalo, un artículo sobre lo que están haciendo. Existe la posibilidad de que haya un movimiento hacia la regulación. No me siento tan optimista como tú. Creo que los círculos que mencionas, a ver, yo existe en un entorno protegido en Nueva York. Yo conozco a Kate Crawford, conozco a Transmediale. Son pequeñísimos y tienen tan poco dinero comparado con, a ver, la inteligencia artificial está impactando en todo lo que hacemos, todo lo que accedemos, todo lo que leemos, todos los conocimientos. Si utilizas el ordenador para hacer una búsqueda o para buscar pareja o para comunicar, te está impactando y está progresando muy rápidamente. Estoy de acuerdo, creo que todo esto es muy importante, pero lamento, pero sin el micro no escucho. Pero es pequeñísimo la resistencia. Es muy poca, es fantástico, es muy importante. No lo descuento, pero es pequeñísimo. Como obligación, incluso dentro de las escuelas del diseño y la planificación. Esto es lo que conozco. Hay algunas fundaciones que están trabajando mucho en esto, buscando este tipo de responsabilidad algorítmico. Y incluso
si hay aprendizaje mecánico detrás, tiene autoría y a lo mejor tenemos que empezar a pensar en lo que hace la máquina, pero la máquina lo que hace es porque alguien lo haya programado así. Y tenemos que pensar en esta autoría. Sí. A ver, creo que Europa, creo que estamos haciendo una política que dirá que el algoritmo que no se puede explicar o que no puede tener trazabilidad de su autoría se debe prohibir. No sé si esto se va a aplicar o no, pero a ver, pero yo creo que no es una causa perdida en absoluto. Estamos de acuerdo. Gracias. Siguiente. Sí. Sí, quería hacer una... bueno, no es exactamente una pregunta, solo una reflexión que quería compartir con vosotros. En relación a la recepción de los trabajos de Natalie, que me ha sorprendido al verlos en el espacio, o sea, al verlos espacialmente, que creo que pienso que ahora que los hemos visto así en pantalla y verlos de una manera museográfica, por decirlo así, o teatral, con la retórica teatral, me parece que hay una gran diferencia y que son, casi diría, que son dos trabajos diferentes. Y que al mismo tiempo me parece, retomando lo que decía Duane en torno a la confesión, me parece que ahí hay un tema que me gustaría como compartir con vosotros. Cuando hablábamos de... Antes hablamos de confesión, apelábamos a Foucault. Es verdad que vistos en bidimensionalmente, las palabras o lo que se dice, la confesión es el punto importante de la confesión es lo que se está diciendo, ¿eh? Pero si retrocedemos un poco, y esto me lo ha hecho pensar el ver las instalaciones de Natalie. Si retrocedemos un poco y nos vamos a San Agustín, que en el fondo es quien se inventa la confesión. Y yo creo, si me permitís una pequeña broma, las instalaciones me parecen más agustinianas y los vídeos vistos ahí me parecen más focultianos. Pero bueno, ya esto es una tontería. Ya. Luego en la cena lo explicamos. Pero San Agustín lo que dice en las confesiones es que quien habla no es el culpable, es la culpa. Y efectivamente, viendo tus instalaciones abajo, Natalie, lo que me pareció es que quien estaba confesándose no eran todos esos videobloggers, sino que era la norma hablando a través de ellos y, en cierta manera, quizás un deseo de conectar, las dos cosas. Solo quería decir, y luego también quería decir algo que es de la modernidad de San Agustín, que dice una frase que es muy bonita y que yo creo que podría ser, igual es San Agustín es uno de los primeros bloggers, dice, sí, dice, Lord, make me pure, but not yet, Señor, hazme puro, pero no aún, déjame un ratito, ¿sabes? O sea, ¿sabéis que Robbie Williams tiene una canción que se basa en este verso, de esta frase de San Agustín? No es broma, ¿eh? No lo estoy diciendo en broma. No, felicidades. No tiene nada que ver el trabajo, os estoy invitando a que bajáis luego, pero no tiene nada que ver el trabajo visto
Right. And should we go down? I think this was an invitation. Thank you all.